Último momento. Mucha atención, 12 del mediodía con 52 minutos. Mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención. Luego de presiones ejercidas a través de HSH Televisión Digital y demás medios de comunicación, se detiene el trancazo al peaje. Jorge Bonilla, Carolina Lanza, Milagro Flores. Mucha atención, HSH Televisión Digital lo ha estado denunciando. Nos querían sorprender, pero se ha detenido el trancazo al peaje. Escuchemos a continuación. Preste atención a este informe de último momento, porque se detiene el trancazo al peaje. Escuchamos a continuación. Hoy fue convocada conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en donde ha dado declaraciones Leo Castellón, presidente de la SAP. Escuchemos a continuación. Señores de los medios de comunicación, pueblo hondureño, y me quiero referir esta tarde al tema del ajuste de la tarifa del peaje en la carretera CA5. Y se ha generado mucha especulación referente a si hay o no hay ajuste, tomando en consideración también que es una carretera de 4 carriles de 300 kilómetros, que hay una inversión de más de 3.200 millones de lempiras y que se invierten alrededor de 110 millones de lempiras al año en mantenimiento. Hemos estado en reuniones y la función de la superintendencia es validar específicamente que las cláusulas en el contrato se cumplan de acuerdo a lo que está ahí establecido. Sin embargo, el gobierno ha mediado y en beneficio del pueblo hondureño podemos informar que no habrá ajuste a la tarifa. Y se está trabajando en mesas técnicas para que tanto la seguridad jurídica del concesionario como el beneficio al pueblo hondureño se cumplan en un balance moderado. Así que esa es la buena noticia para el pueblo, para la gente que utiliza la CA5, que no habrá ajuste a ninguna de las tarifas del peaje. Buenas tardes. Muchísimas gracias, ingeniero Leo Castellón. Bien, hemos escuchado las palabras que precisamente se habilitaban en esta conferencia de prensa. Y lo importante, Carolina, si esa carretera ya estaba construida, y es cierto, le están haciendo las mejorías, pero qué bonito. Es que se dice que por mantenimiento, pero no, en realidad no es justificado ese aumento que se quería dar, y gracias a la presión aquí en HCH lo pedimos y lo rechazamos desde que lo anunciaron. Se estaba exigiendo esto, el que enhorabuena, porque rectificar es de sabios. Pero en edición de